Queridos amigos, estamos iniciando el día de hoy con la palabra del Señor, la luz que nos ilumina siempre, ilumina nuestra mente, nuestro corazón, nuestro conocimiento, cómo tenemos que actuar, qué tenemos que hacer para vivir plenamente como cristianos. Leemos el libro del Apocalipsis, estamos en el capítulo 5, del 1 al 10. El Cordero fue degollado, nos dice hoy la palabra de Dios como idea central, leitmotiv de nuestra lectura. Yo, Juan, vi a la derecha del que estaba sentado en el trono, vi un rollo escrito por delante y por detrás y sellado con siete sellos. Esto es interesante también, algunas de estas imágenes, escrito por delante, por detrás, es decir, que lo que el Señor nos presenta ya es algo completo. Pégolas y imagínate. Es decir, no hay espacio blanco donde nosotros podemos agregar argumentos o podemos agregar de nuestra parte aquello que nosotros queremos. No, nada venían de Yara o me embaitéman de Genjema. No te quieras meter aquí a agregar cosas que vienen de tu cabecita y que vos vas inventando. Y eso es lo que pasa, atención, justamente con tantas sectas. Al salir de los grupos, al salir de la iglesia madre, de la comunidad, del cajal, ¿qué es lo que sucede? Y cada uno comienza a inventar y a decir cualquier cosa. Y eso es como decir, bueno, aquí yo tengo un papel en blanco. Sin embargo, el libro del Apocalipsis te está diciendo, no, yo vi un rollo escrito por delante y por detrás, y encima sellado, y encima con siete sellos. Son números simbólicos que le está diciendo a la comunidad que nosotros tenemos que interpretar, ver la palabra de Dios en su sentido pleno. Anila oikovendes euila sectarios y yoga. Esto es profundísimo, ¿verdad? Que muchas veces nosotros no leemos y no entendemos lo que verdaderamente nos está queriendo decir la palabra de Dios. En este caso, desde el libro del Apocalipsis. Y después continúa, ¿verdad? En este caso, la visión vio un ángel poderoso que pregonaba con voz potente. ¿Quién es el digno de abrir el rollo y romper su sello? ¿Se dan cuenta? Es decir, nos habla de quién es el digno verdaderamente de anunciar, de dar a conocer la palabra de Dios. Cualquier jaguar aireí que por ahí inventa su iglesia, eso es, y no. Aquí tiene que ser justamente esa tradición, tiene que ser esa iglesia, ese cajal, esos que han estado verdaderamente con Jesús, que han transmitido la experiencia profunda. No alguien que viene y que inventa ahí, después de no sé cuántos mil años, viene e inventa, y a lo vale. Y toda todo ese esfuerzo, esa experiencia y esa vida de una comunidad que siempre vino caminando, entonces dejamos de lado. Es por eso que insiste y hace esta pregunta retórica, porque esa pregunta la vamos a responder nosotros, somos responsables. ¿Quién es digno de abrir el rollo y romper sus sellos? Y solamente Jesucristo. Y Jesucristo que se manifiesta en su iglesia. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.